Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos a Entrar en Libertad, Salir en Libertad. Y bienvenidos de nuevo a Jacobo Greenberg. Hoy vamos a viajar con Jacobo a una historia particular suya, verídica, trascendental, que él le da el título de En busca del maestro. Y le da un subtítulo que dice Una experiencia real en la India. Yo no sé si habéis estado en la India, yo sí. Y es el único país donde me volví, estuve como un mes y algo, me volví fascinado por los olores, por los colores y una sensación de no entender nada, absolutamente nada. Tuve la suerte de estar de trabajo y luego una súper suerte de estar en casa de un amigo muy querido que me trató divinamente y me enseñó y me llevó a ver lugares fascinantes y sinceramente es el país, yo, es el más complejo, el más colorido, el más diverso. Yo os invito a ir, de verdad, porque es impactante. Lo sigo teniendo en un recuerdo muy peculiar, me gustaría volver a ir otra vez, así que igual prontito, pues nada, es cuestión de ponerse en marcha, pedir, ponerse y hacer e ir. Vamos a viajar con Jacobo hoy a la búsqueda de ese maestro. A ver qué nos cuenta ese maestro y qué experiencia tuvo Jacobo. En el año 1984, angustiado por una serie de circunstancias personales, decidí realizar un viaje a la India, motivado por el deseo de encontrar la paz y el equilibrio que había perdido. Esto se nos ha ocurrido a muchos, seguramente muchas veces. Y si no a la India, aquí al lado. Da igual, a donde sea. Encontré, nos cuenta Jacobo, a un maestro budista de meditación y durante 3 semanas practiqué bajo su guía y cuidado la técnica de Vipassana en un retiro en el desierto de Rajasthan, al norte de la India. En esos 21 días me mantuve observando mis sensaciones corporales y mis procesos internos hasta alcanzar un cierto grado de maestría. Podía sentir y atestiguar las sensaciones de cada una de las partes de mi cuerpo hasta sus mínimos detalles. Aprendí a observarme a mí mismo, aceptando cualquier experiencia sin juicios o análisis intelectuales. Aquí tengo que hacer una paradita, porque como nos lo ha contado Jacobo, que es muy divertido, yo creo que lo cuenta así, por ir directo al grano, pues dirás, pues joder, pues si me voy 3 semanas y me encuentro un maestro de meditación ahí en el Rajasthan, pues mira, en 3 semanas tengo ya el curso hecho. Porque como me lo cuenta, yo por lo menos me estoy riendo, sonriendo, es así. Y en 3 semanas lo encontré todo. Atestiguar mis sensaciones, las partes de mi cuerpo, aprendí a observarme. ¿Esto puede ser así? Sí. ¿Puedes pegarte 2 años y 3 y 4 y no ser así? También. Entonces, dicho esto, como os habla guarda, y yo creo que Jacobo lo cuenta desde ese lugar, y supongo que Jacobo ya había pasado por un montón de experiencias, no tienen por qué ser meditativas, sino personales o de búsqueda personal, pues puede ser que se dé así. Yo he estado un mes, casi 2 meses. 2 meses, ¿no? Sí, casi 2 meses. En un centro espiritual fantástico de Ananda, en el norte de California, en Nevada, en la ciudad de Nevada, no en la de Las Vegas, sino en la otra. En un entorno de bosque de secuoyas fascinante en invierno, diciembre, enero, febrero. Lo cual agradezco muchísimo porque me lo brindaron, me ofrecieron toda su ayuda y me dieron unos cursos que algunos días me parecieron súper interesantes. Medité como si no hubiese mañana, paseé y estaba en una crisis total. De ahí a llegar a estas conclusiones, yo no diría que no lo podría decir, yo no lo podría decir. Pero bueno, esto es para que entendamos y a veces cuando leemos podamos profundizar también haciéndonos alguna pregunta. En los últimos días de la práctica me había dedicado a recorrer mi memoria. La observación constante de mis sensaciones corporales había incrementado la fuerza de mi concentración y me había purificado. Recorría mi cuerpo y al mismo tiempo me planteaba las preguntas más inverosímiles. ¿Qué había hecho la mañana del 8 de octubre de 1962? ¿O qué soñé la noche del 10 de diciembre de 1952 entre las 2 y las 4 de la mañana?
Bastaba plantear las preguntas para que las respuestas aparecieran en mi mente con una exactitud asombrosa y un lujo de detalles que no dejaban de impresionarme. No tenía duda alguna acerca de la veracidad de las imágenes que recordaba ni de su coincidencia con las fechas y aún las horas de los eventos. Podía evocarlo todo, desde los colores, las ropas y entornos, y aún los textos de los libros que estaba leyendo en tal o cual fecha. Aquí, a diferencia del párrafo anterior, ya está siendo muy específico. Muy específico, nos está dando detalles. En todo lo que tiene que ver con la meditación, con las lecturas de cosas de tarot, con los registros akáshicos, como decía, no recuerdo exactamente quién, pues hay que, el movimiento andando, hay que demostrar. Y aquí es cuando Jacobo habla de verdad. Esto me pasó, esto. Sin saber por qué, podía recordar cosas de hace 20 años, en tal día. Los olores, la hora que era, lo que estaba haciendo, lo que llevaba puesto. Ahí ya entramos en detalle. Esto es importante. Lo otro, como lo ha contado, es bastante, no iba a decir material, carece de intensidad espiritual, siendo lo más importante de todo. El procedimiento de meditación había logrado abrir todo el acceso de mis archivos némicos de memoria y pude constatar en mí mismo que nada de lo que vivimos o aprendemos, decimos o leímos se pierde. Todo se encuentra allí, esperando ser evocado. La memoria es total. La dificultad es su recuperación, pero no su almacenaje. Desde luego que un mismo recuerdo podría ser evocado desde diferentes ángulos. De hecho, hay ejemplos fantásticos donde si tenéis familia, tres hermanos o cinco, los que queráis, cogéis un hecho en particular y os preguntáis a cada uno qué es lo que pasó y cómo lo vivisteis, y seguramente tenemos cinco historias distintas, sin ninguna duda. Por ejemplo, podía verme cuando era niño, en la escuela, desde distintas zonas del salón de clase. Eso quería decir que el archivo no es lineal ni rígido, sino funcional y versátil. No guardamos los recuerdos almacenados como fotografías, sino como patrones que pueden ser reconstruidos con cierto grado de libertad. El modelo psicoanalítico y el dianético, con su búsqueda de memorias fijas traumáticas, estaba equivocado y yo lo comprobaba en mí mismo. Sin embargo, no estaba satisfecho. Quería más, quería la felicidad total o el gozo permanente. La observación me enseñaba, pero debía existir otro nivel de existencia aún más trascendente que el del observador. Había oído hablar de Laxman Hu, un maestro iluminado, depositario del linaje del saivismo de Cachemira. Laxman Hu vivía en las zonas más norteñas de la India. Le escribí y me contestó que no podía recibirme. Había oído hablar de Sai Baba, que vivía en el sur de la India, cerca de la ciudad de Bangalore. Dudaba de él, pero al mismo tiempo me atraía. ¿Veis? Otro ejemplo. Fantástico. El primero le responde. Que te responda ya es un bueno, está muy bien. Le dice que no. El segundo, Jacobo tiene dudas. ¿Cuántas veces hemos tenido dudas acerca de muchas cosas? Yo las he tenido. A la duda hay que tratarla sin miedo, de manera desvergonzada. La duda puede ser un mensaje, pero la duda también puede ser el miedo, no el miedo que me estoy aquí, que no me puedo mover. No, pero es que tiene algo que tal. Por ejemplo, a mí me pasó, me lo descubrió alguien con Joe Dispenza. Pues sí, duda. Hay una cosa que todavía no tal, la parte esta de vender. Por ejemplo, me ha pasado con Dolores Cannon, que me fascina, que estoy volviéndome loco leyéndome sus libros y viendo vídeos de ella. Pero claro, tiene ahí montado un chiringuito que la han montado seguramente los de después. Curso, gánate la vida entendiendo lo de los demás. Pues qué quiere que te diga. Y, vale, sí, vamos a aceptar que sí, pero a mí esto no me va mucho. Yo esto lo veo desde otro lugar. O me gustaría verlo desde otro lugar. Igual estoy equivocado o equivocadísimo, no pasa nada. O con Joe Dispenza, como decía antes, que me fascinan sus libros, como lo cuenta, mucho. Me han ayudado muchísimo a ver y a poner en práctica muchas técnicas, sinceramente, mucho, ¿eh? Y luego hay un punto que no, pero bueno, como Jacobo. Es más, no nos tiene que importar como quién, como nadie. La duda es buena, la duda es sana, siempre y cuando
nosotros seamos capaces de diferenciar si esa duda es porque ves una energía que no te gusta, o hay un chanta por el medio, o por cierta miedo, en base a nuestras creencias. Nada más y nada menos. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Es súper fácil. Bueno, eso parece que es súper fácil. En Delhi me enteré que el viaje en tren a Bangalore duraba 36 horas y que solamente una vez por semana un tren especial, el expreso de Bangalore, reducía el tiempo de trayecto a la mitad. Sin embargo, conseguir un lugar en el expreso era casi imposible y solo se lograba tras una reserva con una o dos semanas de anticipación. Era de noche en la estación y yo pedí una señal. En mi mente le hablé a Sai Baba y le dije que si era adecuado verlo me enviara un aviso. En ese instante la luz eléctrica de toda la estación se apagó. Me asombré, pero lo juzgué como una coincidencia. Volví a pedir una señal y en ese momento volvió la luz. Me acerqué a la taquilla. El expreso salía al día siguiente, algo dentro de mí me pidió esperar en la cola. Cuando me tocó mi turno, frente al mostrador de la taquilla, un señor se acercó a cancelar su boleto y me lo asignaron a mí. Aquello era demasiado sincronístico. Tomé el boleto y en el instante de asirlo, una mujer a mis espaldas lanzó un terrible quejido. Me asusté, pero no devolví el boleto. Ya en el tren, y a 500 kilómetros de mi destino, comencé a sentir una presencia invisible dentro del vagón. Parecía ser alguien indagando acerca de mi vida. Dudé de mi impresión y en ese instante un niño comenzó a llorar. Volví a sentir la presencia y su indagación. Dudé 7 veces de que mi experiencia fuera real y las 7 dudas se acompañaron de otras tantas alteraciones en el vagón. Un ventilador se apagaba súbitamente, algo se caía, la luz se apagaba. Dejé de dudar cuando los eventos comenzaron a afectar mi cuerpo orgánico. Súbitos dolores de cabeza, torceduras o piquetes eran el resultado de no creer en la presencia que sentía. Estaba seguro que era Sai Baba o algo asociado con él lo que escudriñaba mi mente. El recuerdo más doloroso de mi vida, la enfermedad de mi madre asociada con un cáncer cerebral, parecía ser el evento favorito de ese espía psíquico que activaba mis circuitos de memoria, evocando escenas de mi infancia ligadas con mi madre enferma. En Bangalore dormí en un hotel y en la mañana me dirigí al ashram de Sai Baba. Me encontré con sus adeptos esperándolos sentados debajo de un gran toldo. Hablaban acerca de los milagros de su maestro y alababan su inmenso poder. Yo ya había experimentado algunos efectos de este último y también esperaba su aparición. De pronto, 2 sucesos simultáneos capturaron mi atención, uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Oí como alguien en la primera dirección platicaba acerca de lo que más me interesaba, las cuevas y los lugares en los que se habían meditado los más excelsos maestros de la India, Vivekananda, Ramakrishna, Ramana Maharshi. Pero lo que sucedía a mi derecha me atrapó. Un muchacho permanecía sentado pasivamente mientras su cara denotaba una total ausencia de expresión. Pero lo que era verdaderamente horripilante era su cabeza, rapado y con una enorme cicatriz, seguramente hecha por un neurocirujano, su cráneo solo existía del lado derecho. Del lado izquierdo, una hendidura aterradora era todo lo que había quedado de su hemisferio izquierdo. Prácticamente, solo vivía con la mitad derecha de su cabeza, estando la izquierda ausente. Lo vi en medio de una taquicardia feroz y no pude contener un dolor que me subió desde los intestinos y se anidó en mi frente. Aquí quiero hacer otra paradita. Si hay un país donde este tipo de cosas, no voy a decir que sean comunes, porque común no es la palabra, pero más comunes que por aquí, por Europa o por otros países, es la India, donde podemos ver cosas verdaderamente sorprendentes. Articulaciones, falta de cosas, de órganos, de ojos, de tal. Ese es un espectáculo. Es un espectáculo, además, es un espectáculo, le digo espectáculo en el sentido de sorprendente, ¿eh? Porque está en la calle, se ve muchísimo, pero muchísimo. Yo no me atrevo a decir si es que ellos han desarrollado una manera de expresarse así en la calle y de no esconderse también, que cosa que me parece muy bien. Y es algo que impacta mucho, sobre todo nosotros que hace muchísimo tiempo, o muchos de nosotros que no hemos visto eso nunca. Entre otras cosas porque se ha tapado o porque tampoco había tantos. Claro, son 1.000 millones o más de habitantes, de los cuales igual el 40% no tienen ni carta de identidad,
y las cosas son muy peculiares a través de su cultura. Esto es normal verlo. Impacta, sí, mucho. Mucho. Comencé a llorar recordando a mi madre y prácticamente me volqué hacia afuera, perdido en la angustia y el terror. Me había quedado sin defensas y por el rabillo del ojo vi un Rolls Royce último modelo penetrando al patio donde nos encontrábamos. Dentro del lujoso automóvil se encontraba Said Baba, el que descendió del mismo y se empezó a acercar a nosotros. Aquí tenéis el primer pelotazo en el Rolls Royce. 10 segundos antes de que nos alcanzara, y digo el pelotazo porque un Rolls Royce es un Rolls Royce. Es un coche que hoy, por ejemplo, valdría, el más barato, 300, 400 mil euros. Es lo mismo que hace 89 años. Había muchos tipos de coches, muchos tipos de vehículos. Por eso digo un pelotazo. Estas cosas pasan, ¿eh? A mí me pasan y no sé cómo manejarlas muy bien. A veces sí, lo tengo. De hecho es un rechazo en cuanto veo estas cosas. Y sí, hay un Joel no sé qué, muy famoso por ahí que está por Texas, que este viaja en avión privado, dando charlas. ¿Qué queréis que os diga? Yo no creo en esto. Esto es como Osho o 9, yo le llamo Osho o 9. Cuando digo Osho, digo Osho o 9. Libros fantásticos, geniales, y una colección de Rolls Royce. Osho creo que fue el que se entrevistó con Krishnamurti y creo que salieron chispas de ahí, por parte de Osho, creo, o 9. Pero bueno, estamos para entender los contrastes. Vamos a ver qué sale de esta charla de hoy. Dentro del lujoso automóvil se encontraba Sai Baba, el que descendió del mismo y se empezó a acercar a nosotros. 10 segundos antes de que nos alcanzara, el muchacho a mi izquierda tocó mi hombro, haciéndome voltear en su dirección. Era rubio, con el pelo largo y su barba dorada y sus ojos claros me hicieron recordar a Cristo. Me dijo, ve a Larunchala, la montaña del resplandor perpetuo, en el pueblo de Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. Busca la cueva de Ramana Maharshi y medita en ella. Cuando terminó de hablar, Sai Baba se colocó a mi lado e hizo un ademán extraño con su brazo, como si hubiera querido recoger algo que rodeaba mi cuerpo. Después de ese movimiento se alejó y yo me quedé inmóvil. Recorrí mi interior y lo sentí vacío. Había una especie de hueco que antes ocupaba mi alma, pero ahora nada. La sensación era la de haber sido robado, violado o chupado. Me alejé de allí casi a rastras. Mientras tanto, Sai Baba se había sentado en una silla y como un director de orquesta animaba a la gente a cantar. Me fijé sus movimientos y noté en ellos desgano y aburrimiento. Durante 6 días asistí a este darshan con Sai Baba. Seguía sintiéndome vacío y la única frase que persistía en mi mente era la que había oído de labios del muchacho rubio y barbado. Ve a la Larunchala, a la cueva de Ramana Maharshi. Algo, sin embargo, comenzó a llenar mi vacío. Era una alegría extraña que no era mía, una especie de sustituto de mi propio ser, luminoso pero no mío, como el efecto de una droga exótica. Me gustaba y me disgustaba al mismo tiempo. Fuera de eso, no tenía ganas de hacer nada, pensar, hablar o aún caminar. Solo era sensación, el pensamiento de la Larunchala y la necesidad de ver a Sai Baba persistían en mi interior. Al 7º día algo me dijo que debía irme. La última luz de mi propio ser se estaba a punto de extinguir, sustituida por otra luz que no era mía. Luché toda la mañana y en un esfuerzo de que casi me hizo desvanecer, compré un boleto para Tiruvannamalai y me monté en un camión candente y repleto, después de haber descansado en un parque acostado sobre la hierba. El camión echó a andar y yo, vacío y sin pensamiento, me incliné sobre un costado, aferrado a mi asiento. De pronto, la sensación de vacío cambió por completo. Sin que me diera entre ella y el anterior estado de apatía y desgano, ningún pensamiento o tiempo. Fue como un golpe súbito de energía. Busqué qué o quién la había provocado y al asomarme a la ventana del camión vi pasar un Mercedes-Benz blanco con Sai Baba dentro. 1 o 2 veces al año viajaba hacia Bombay y el súbito cambio emocional y de vitalidad asociado con su cercanía me dejó atónito. 10 segundos después volví a mi espacio de vacío y apatía. A las 4 de la mañana tomé un rickshaw en Tiruvannamalai. Un rickshaw es este carrito que a veces lo lleva alguien o lo lleva un carro de 2 ruedas o 3. Rickshaw.
son entre ruedas. Yo, por cierto, intenté que me dejaran uno para conducirlo. No me lo dejaron. Insistí, ¿eh? El conductor de la bicicleta, que jalaba mi pequeño asiento, se dirigió al ashram de Ramana Maharshi y me depositó a la entrada del mismo. Prácticamente me caí desfallecido sobre las escaleras y traté de dormir sin éxito. A las 7 de la mañana intenté hacer yoga y conseguí dos o tres posturas que me devolvieron algo de energía. A las 10 de la mañana y después de 2 horas de ascensión llegué a la cueva de Ramana Maharshi. Él había permanecido meditando en su interior más de 20 años. Su cuidador, un hindú delgado, sereno y totalmente desnudo, con excepción de un pequeño taparrabos, me invitó a entrar después de ofrecerme un fruto vegetal en forma de flor y con una textura y colores similares a los de las pieles de los tigres. Estuve en el interior de la cueva meditando, observando mi cuerpo con el ojo de mi mente, sintiendo sus sensaciones, y al cabo de varias horas comencé a sentir una vitalidad, entereza y alegría, primero débil y después más intensa, llenando mi interior. Ya no era como una droga o un sustituto de mí mismo lo que me habitaba, sino que era yo mismo entero y propio el que lo hacía. Me mantuve en el ashram durante 3 días en continua meditación y caminando alrededor de la montaña del resplandor perpetuo. La montaña y su nombre eran sinónimos. En la noche, aquella mole gigantesca literalmente brillaba como alumbrada desde dentro. Eso mismo sentía yo y me prometí jamás buscar en el exterior o en ser humano alguno lo que debía encontrar dentro de mí. Al tercer día, me comencé a vivir una existencia pura. No había historia ni pasado en mí. No había nombre ni profesión en mí. No había país ni ciudad que fueran míos. Lo único que existía era la existencia y yo en ella y como ella. Era una especie de vacío interior, pero habitado por la luz de la vida sin dueño alguno. No era el vacío que había sentido con Saibaba, ocupado por otro yo, sino el vacío luminoso de mí mismo como existencia igual a cualquier otra existencia, pero al mismo tiempo única y no compartida con nadie. Era yo en mí mismo, en ausencia de ego e identidad concreta. Le di gracias a Dios por haberme podido rescatar mi alma y me despedí del ashram de Ramana Maharshi. Recuerdo todo esto ahora que lo escribo 6 años después de haberlo vivido. Aprendí mucho de esa experiencia y por tanto la comparto con la ilusión de que los que la lean también aprendan algo de ella. Como veis, estas historias son fascinantes. El otro día conté una historia grabada de una hipnosis profunda, no consciente sino subconsciente, a tope de profunda, de Dolores Cannon, de las cuales hay 1000. Si esto os parece fascinante, si os ponéis a leer a Dolores Cannon, vais a, como dicen por aquí, a flipar un poquito más todavía. Aquí podemos sacar muchas lecturas, desde algo que es como una invasión energética, movimiento de cosas, mensajes. Esas partes yo creo que las tiene que interpretar cada uno. Interpretar y aceptar o no aceptar. Yo creo que tiene mucho que ver con las vibraciones. No puedo decir qué es la norma, porque no hay norma. Sí que puedo decir e invitaros a que desarrolléis lo que estáis dispuestos a aceptar y no. Formas hay miles de mover energías, de entrar en contacto con energías, también de autosugestionarnos. El ejercicio yo creo que es muy único y es de uno. Leer e interpretar esta historia que nos ha contado Jacobo, que es interesante, muy interesante. A mí me gusta mucho por muchas razones. Iba a añadir a este final de texto algunas notas bibliográficas de Saibaba, que yo lo conozco poco o nada. Y claro, lo primero que he visto, pues no me gusta nada, porque aquí ha habido de todo. De todo, cuando digo de todo, pues deciros que, por ejemplo, tiene un sello conmemorativo en el 2013 del gobierno de la India. Pero es que resulta, como tantos otros, no podía ser de otra manera,
tiene casos de abusos sexuales, de engaño, de asesinato, delitos financieros, que según la BBC persistieron durante más de 30 años. Así que por eso yo siempre soy más, no más, sino sobre todo y siempre de entrar y salir en libertad. Si tú decides entregarte, y este es el ejemplo de cambio de cromos, como el audio que hice el otro día de la dependencia, a tu marido, a tu mujer en amor total y sumisión total, pues pasa lo que pasa. ¿Qué necesidad tienes? Sinceramente, ¿qué necesidad tienes? Ninguna. Puedes decir, tengo necesidad material. Sí, tienes necesidad material. El otro día leí en un periódico español, yo no sé si esta noticia es verdad o mentira, el periódico es un periódico sólido, lo que significa hoy sólido en el mundo de los media, que decía, los jóvenes españoles están dispuestos a aceptar la dictadura, la que sea, o sea, corta, recorte de libertades, si se les asegura un futuro económico. Claro, a mí casi me explota la cabeza. Pero esto es lo mismo. Estas mismas dependencias que tenemos en la pareja, en el mundo material, pareja, relación, ocurren cuando nos vamos a buscar a estos elementos. Entra libertad. Sí, yo digo así porque me gusta relacionarme así. A mí también me pueden llamar elemento, elemento, eres un elemento. Me lo han dicho muchas veces. Elemento, responsable, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, como muchos de nosotros, no pasa nada. Yo ahora estoy por la... ¿cómo se llama esto? Dejar que los desvergonzados se acerquen a mí. Bueno, que lo podéis decir vosotros, porque si no suena así como un poco mesiánico que lo estoy diciendo yo, el desvergonzado, hay que ser un desvergonzado. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas, podemos tener un genio este, un genio entre comillas, el Sai Baba, con esta experiencia que nos ha contado Jacobo, que le ha afectado y que no sé cómo la interpretaría. Pero claro, con un historial terrible de muchos de esos elementos que al final siempre sale. Y siempre sale porque estamos siempre buscando la institución, no entrando y dejando libertad. Necesitas el que te cuide, el que te limpie, el que te haga los pies, el que te haga la ablución, el que te vista, el otro, el amigo, el núcleo primario, el núcleo secundario, el color azul, el color verde. ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé. Yo, por ejemplo, con... ¿cómo se llama este? Con Emanuel Swedenborg. Describe también los grados vibracionales, quién habla con quién, quién habla con quién, por vibración. Yo esto puedo entenderlo en la Tierra, en ese espacio fantástico que es el verdadero para mí, el del espíritu, el de la energía, ¿de acuerdo? Pero aquí no. Aquí no significa que no me da la gana, porque no hace falta. Porque, no sé, en las experiencias que he tenido meditando solo y sobre todo en la de psilocibina, ese espacio en el que he estado... no era así, no había intermediadores, y si los había, yo ni me he enterado, y no me afectaban en nada, no me condicionaban en nada. Algo que se repite en Dolores Cannon, en Emanuel Swedenborg y en otros, es el libre albedrío, que tú decides, que nadie te obligue. Entonces, si estamos ya obligados allí, que tienes el grupo de la tienda del yogui en esa época... pues todos los que están ahí y hablando de los milagros que ha hecho Sai Baba, pues ¿qué quieres que te diga? Si tú estás dispuesto a entregar tu alma al diablo o a Dios, pues va a hacer contigo lo que te dé la gana. Y cuando digo al diablo y a Dios, me refiero al diablo, el diablo, que en realidad es la energía que tú has puesto, y al Dios creado por el hombre que te controla. Tú no necesitas a nadie, porque el reino de Dios está en ti. Tú necesitas ser sincero contigo, quererte, preguntarte, cuestionarte, y ser fuerte, potente en tu interior. Y somos parte de Dios, como dicen todo el día, hasta el individuo parte de Dios, molécula de Dios, la partícula de Dios. Es que también eres Dios. O lo que quieras llamar energía, vibración. Y en base a tu conciencia, la que tenemos aquí en la Tierra, vas a manejarnos de una manera o de otra, o van a pasar unas cosas u otras. Esto de entregarnos ciegamente a la cueva, yo, que queréis que os diga, que turulú trompeta. Ahora sí que, igual que digo esto, sí que creo que hay energías potenciadas. Si tú te juntas con 15, 20, 200, 300, de los que sean, y los pones a funcionar ahí, pum, 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 eso es una energía potente y esa energía está ahí presente. Por lo tanto, esto es el que te pueden afectar energéticamente, no tengo duda de que puede ocurrir. Por eso hemos de estar fuertes. Fuertes en el sentido espiritual, energético, y fuertes en el sentido material de la vida, de las relaciones, del trabajo, de qué somos y qué no somos, y qué permitimos
y que no permitimos. Esa es para mí la esencia. Y esto sería para mí el resumen de este capítulo de hoy de Jacobo y su experiencia con Sai Baba. Más allá de que me hubiese encantado que Jacobo nos hubiese contado qué extrajo de eso. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Como siempre, nos vemos pronto. Chao.